Y una familia víctima de una entradera. Volvían de vacaciones, fueron abordados por 4 delincuentes. Mirá la imagen de las amenazas con armas y el robo de la camioneta. Recién, llegaban de las vacaciones. Los chicos ven todo, Bueno, la imagen que estábamos viendo, el sufrimiento de esta familia que volvía de vacaciones y se encontró con el robo de esta banda de delincuentes cuando llegaban a su casa. Estaba la familia completa. Está Juli para contarnos los detalles. Esto pasó en San Francisco Solano. Juliana, buenas noches. ¿Cómo está, Franco? Buenas noches. Escucho los sonidos de esas imágenes tan fuertes y me estremezco. Como todos los vecinos acá que han sido protagonistas en algún momento de una historia parecida a la que les vamos a contar ahora. La familia Requia es la familia de Carolina. La vemos en el video gritando, luchando contra los delincuentes también el jueves pasado cuando volvían de unas mini vacaciones en Chascomús. Fueron 30 segundos o menos, pero fueron de terror porque la vida de toda esta familia, ella, sus tres hijos y sus papás, dependía de lo que hicieran en ese momento o de la voluntad de esos 4 delincuentes. Sí, la verdad que sí. La verdad que vivimos en un país súper inseguro. Buenos Aires está súper inseguro. Lamentablemente hay que agradecer que estamos vivos y nos tenemos que acostumbrar a que estemos vivos. No me parece que tengamos que vivir en un país así. Esta no es la democracia. Festejamos 40 años de democracia. ¿De qué? De que estemos todos los trabajadores, la gente obrera, la gente trabajadora encerrada en la casa. ¿Por qué están tus vecinos acá acompañándote? Porque todos lamentablemente sufrieron un hecho de inseguridad. No solo entraderas, a la mayoría le robaron el vehículo, el celular. Creo que no haya una persona. ¿Cómo, señora? Las motos que te pasan y vas por la vereda y se suben a la vereda y te arrancan los celulares. A vos te entraron y te pegaron, ¿no? A mí me pegaron, me ataron y mi marido estaba enfermo. Y a él lo apuntaron con el arma. Él tenía un revólver. ¿Y a la señora que vive enfrente quién era? Que me dijo que la robaron. ¿A ella? Sí, sí, sí. A todos, en general a todos. Más allá de la historia que vamos a contar ahora de Carolina y su familia, que es la que vemos en el video, quería darles una imagen de todos estos vecinos que están acá, porque a todos les robaron. Fueron lo primero que dijeron cuando llegamos. Alzaron la mano y dijeron, a todos nos pasó. Sí, a todos. No nos tenemos que acostumbrar a esto. No es lo que queremos. Ahora van a ser las elecciones y, a ver, se la pasan haciendo propagandas. ¿Por qué no dar un poco de seguridad? ¿De qué nos sirve que hayan inaugurado una plaza a 100 metros si mis hijos no pueden ir? No pueden ir. ¿Por qué? Porque no pueden andar en bicicleta. ¿Y para qué sirve la seguridad que hay? Hay seguridad ahí. ¿Hay seguridad? Hay seguridad, pero no sé para qué sirve. A una cuadra. Ahora, hay una situación que tiene que ver también con la toma de las denuncias, porque vemos que se roban la camioneta que apareció. No apareció. ¿Y la denuncia? La denuncia primero no se la quisieron tomar. Tu papá fue como me dijiste, claro, caminando. El patrullero, cuando nos robaron la camioneta, el patrullero venía a 50 metros de frente. Se ve en el video que mi papá sale haciendo señas, alertando al patrullero. Sí, va como corriendo. El patrullero sí dio la vuelta y pueden creer que a media cuadra los perdieron, porque hizo polvareda y los perdieron. Un hombre que transitaba, vio la escena y salió a correrlos atrás de ellos. Pero la policía, bien gracias, media cuadra los perdieron. En la comisaría cuarta de Solano también lo ignoraron, lo hicieron esperar, lo hicieron venir caminando, que se podría haber muerto de un infarto. Gracias a Dios está bien. Pero nada, ¿alguien vino? Nadie. ¿Tu papá es el dueño de esa camioneta que todavía no aparece? El dueño del vehículo que todavía no aparece. ¿Y vivía en Solano, pero ya no? Ya no vive, no. Y por la inseguridad se tuvo que ir porque él se jubiló y no quiere vivir esto. No es que no puede salir a la calle. Y no es la primera vez que le roban. Que viene a visitarnos, es el segundo vehículo que le roban. ¿De dónde viene tu papá?
De Chascomús. Hay muchas señoras grandes también, sí, que son a lo mejor el sector más vulnerable porque viven solas. Vos me contabas que a una vecina tuya le cortaron los dedos. Sí, de la otra cuadra, a Isabel. ¿Para robarle a Isabel? Sí, a Isabel. Entraron en la casa, un zafarrancho, y le cortaron las manos, le pusieron la plancha en las manos también, la quemaron. 2 horas secuestradas a la mujer. ¿Tuvieron 2 horas secuestradas? 2 horas. Estamos en Solano, les repito. Ellos, sí, tienen la comisaría, ¿cuántas cuadras? 15 cuadras. ¿Cuánto? 4 o 5 cuadras. 4 o 5 cuadras. Sí. ¿Y nada, esta realidad no se modifica o sí, pero Soli, para peor? Sí, porque nadie pasa nada. Para peor. ¿Para qué pagamos impuestos? ¿Para sí, qué? ¿Para qué pagan los impuestos? Sí, Franco. Carolina te está escuchando. Ese mismo día que mi papá estaba haciendo la denuncia en la comisaría cuarta de Solano, se acercó un chico que a media cuadra en la plaza Yapeyú le habían robado. Y no, le intentaron robar. ¿Y saben qué le contestaron los policías? Bueno, si no te robaron, ¿para qué vas a hacer la denuncia? En el intento no. No te toman la denuncia. Si no te toman para un robo. O sea, esto es tierra de nadie. ¿Por qué en vez de invertir en calles, invertir en plazas y hacer tanta publicidad, no ponen cámaras, no ponen gente capacitada? Sí, es el principal Carolina reclamo. Franco te escucha. El de la inseguridad. Gracias, hola, Yuli. Sí. Hola, Carolina, ¿cómo estás? Buenas noches, lamento lo que les pasó. Estábamos viendo el video de ustedes. Quería preguntarte por tu familia. ¿Vos estás ahí con quién? ¿Con los chicos de qué edad? ¿Y qué dijeron después de este episodio que les tocó ver y vivir? El nene más grande tiene una discapacidad. Él en ese momento no se dio cuenta de lo que había pasado, gracias a Dios. No estuvo en ese momento con el arma, porque no sé cómo pudo haber reaccionado el nene, viste, ante ese hecho de violencia, porque no está acostumbrado a eso. Los más chiquitos, la nena, ya está, la mediana, ya de 11 años, está acostumbrada a, es operativo, entramos a casa, todo rápido, bajen rápido, cierren rápido. Qué locura. Si ven algo raro, cierren las puertas. El más chiquito dice, mamá, yo me puse atrás tuyo en ese momento. Y después, bueno, cuando pasó todo, se puso a llorar. 2 días estuvieron sin salir a la calle y la nena hasta tiene miedo de ir al patio, de salir al patio porque quedó aterrorizada. Sí, quedaron y no con podemos mucho miedo. Acostumbrarnos no, a vivir no. así, y, a vivir con miedo. Y del otro lado queda tu papá, del otro lado de la reja. Mi papá, del otro lado queda mi papá y mi mamá. Y tu mamá, sí, los dos. Que yo en ese momento no sabía qué hacer. Claro, porque no sabía si abrir, no abrir, claro, es un segundo. Claro, muchísima seguridad, alarma vecinal, cámaras, alarma en la casa. Pero en ese momento no sirvió de nada porque digo, ¿qué hago? Activo la alarma, le pegan un tiro, abro la puerta, se me meten en la casa. Sí. Gracias a Dios por eso. Sí. Carolina, nos acostumbramos a vivir así y no puede ser que sea normal vivir así. No. Tenían el auto cargado, recién volvían de las vacaciones, tenían todo el auto lleno. Todo el auto, si no ves en el video, que hasta el primer bolso que llegaba a agarrar para bajarlos, o sea, se llevaron todo. Se llevaron sueños porque teníamos otras cosas, teníamos máquinas, toda la camioneta cargada. Claro. ¿Vos creés que los venían máquinas siguiendo? De trabajo. ¿O es así al azar? ¿Vieron que el auto paró y los asaltaron a ustedes? Mirando las cámaras de la gente del barrio, porque gracias a Dios la gente del barrio nos aportó otras cámaras, el auto venía atrás de la camioneta. Nosotros giramos en U para mi papá dejarnos bien en la puerta, porque si no nos agarraban a todos. Sí. El auto está a media cuadra. Llega a la esquina, dobla, vuelve a hacer media cuadra, bajan esos 3 individuos, va, que no sé si llamarlos así, y nos atacan tipo pirañas. No sé si vieron que uno se fue para un lado, el otro para el otro, y el otro vino por la mano de enfrente. Estamos mostrando ahí las imágenes ahora que nos estás contando. Carolina, ¿y qué hacemos con todo esto? Porque además venís contando que tu hija de 11 años ya está como entrenada de lo que tiene que hacer cada vez que llega a casa, y parece que todos nos acostumbramos a que hay que mirar para atrás, para adelante, abrir, cerrar, no sé, tener una estrategia para ir a tu propia casa, ¿no? Para encerrarte en tu propia casa. ¿Qué pensás vos, los vecinos que están ahí? ¿Qué hacemos, digo? ¿Qué hacemos?
Y que no podemos seguir viviendo así, con esta inseguridad. Porque todos los que estamos acá estamos acostumbrados a salir a trabajar. Y no puede ser que salgamos a trabajar y no sabemos si vamos a volver vivos. Si no nos matan en la parada. Que salgamos a comprar y tengamos que dejar el celular, no sabes si te matan, si volvés sano o no. No se puede vivir en una Argentina así. Esta no es la democracia que yo quiero para mí y para mis hijos. Esto no es democracia. Tener que nosotros estar viviendo encerrados. No es lo que yo quiero. Sí, y toda la gente que está acá creo que tampoco. No escucharon la pregunta, pero les preguntaba a Franco, ¿qué hacemos? Decía, ¿qué hacen? ¿Qué hacemos? Pedirle, por favor, que hagan algo por la gente que trabaja. Que no mientan los que van a subir al... Grupo de WhatsApp, alarmas vecinales, que está mostrando... A ver, mostrame... Nada alcanza. Esta es la tuya, la 127. Sí. Tenés alambres de púa, tenés rejas y no alcanza. Vamos a una cuadra, la garita acá. Está la policía de una cuadra. Pero está para cuidar la plaza, pero no está para cuidarnos nosotros. No, siquiera nos asisten. Claro. Ya estamos cansados. Acá, 100 metros, tenemos la plaza del Parque Lineal, que la señora intendente la semana pasada vino a inaugurar. Hay un robo acá a media cuadra. Uno, ¿qué hace? Se acerca a la garita que está en la plaza para decir que, bueno, de lo que sucedió. No, ellos no se pueden ocupar. Ellos están para cuidar la plaza. Ni siquiera levantan el tubo para, no sé, dar aviso al 911. Aunque sea que nos asista. Nada. Le han robado ahí en la plaza. Hay gente que le han robado ahí cerca de la plaza y la policía no puede hacer nada. No hace nada. No pueden hacer nada. No sé si no puede hacer nada. Supuesto fijo. No hace nada. Es un puesto fijo, pero no hacen nada. Qué lamentable que pase una moto, que seguramente sea de dos chicos que solamente están transitando, pero uno se asusta, ¿no? Y estamos todos mirando. Sabemos quién es quién. Porque hasta los años fuimos a la comisaría a hablar con el comisario, todos los vecinos, éramos como 30 o 40 vecinos, una tarde nos reunimos con el comisario, levantamos firmas, fuimos al centro de monitoreo, hicimos un montón de cosas, pero no pudieron hacer nada, nada nos sirvió, nos daban un botón antipánico, nada nos sirvió, esa es la realidad, no sirvió nada. El comisario dijo, bueno, esto está pasando en todo el país y bueno, viste que ahora están robando cada vez más. Esas son las explicaciones que nos dieron en ese momento. Así que... La ministra de Seguridad. ¿Qué es el ministro de Seguridad? Para cobrar... ¿Está sonando algo? ¿Qué es esto? En la otra cuadra está sonando una alarma. Para llamar al... Bueno, esta es la alarma. La que escucho entonces, la que escuchamos, es la alarma vecinal. No sabemos si están robando, ¿eh? Algo pasó. Ah, vos decís que pasó. Algo pasó. Sí, seguramente. ¿Cómo algo pasó? ¿No la hicieron sonar ustedes? No. Esta no. Esta es de otra cuadra. Nosotros tenemos de esta... Esa es de otra cuadra. Policía, nadie. Ajá. Sí. A ver, no, el que pasa es un colectivo, ¿sabes qué? Me resulta alarmante, a lo mejor alguno de los vecinos está viendo esto y le hizo sonar. Claro. No. Sí, puede ser también. No, porque ya está avisado de que iba a venir. Ahí veo una sirena policial, se ve a lo lejos. Ay, esperemos que no esté pasando nada. Hay que vivir así, ¿eh? Bueno, igualmente vamos contando los segundos. No ha pasado un minuto, pero no se ve que acuda la policía, que es lo que uno espera en esta situación, ¿no? No, olvidate, se van para el otro lado. Se van para el otro lado, ¿para qué se van a involucrar? Ese día del robo, la policía no sabía qué calles era. Tenían más nervio que ella. Ella corrió hasta la esquina, hasta mi negocio, a pedirme que por favor llamara al 911. Nosotros llamando al 911, aparece el patrullero y no sabía ni en qué calle estaba, ni para dónde habían agarrado los chorros. Estaban más nerviosos, ella lo puede decir, que nosotros, que estábamos... Los policías. Falta de preparación, de formación. Chicos jovencitos. Chicos muy jóvenes. Sí. ¿Ustedes tienen el WhatsApp vecinal? A lo mejor ahí se está compartiendo la información de qué es lo que pasó. Nos quedamos, está pasando en vivo esto del... A veces no avisan, hay gente que no avisa. Hace sonar la alarma, pero no dice. Pero no dice lo que le está pasando. Hay veces que no. Bueno, ojalá sea una falsa alarma, porque no queremos que esto sea un inventario de más vecinos que tienen una situación como la tuya. Y un jueves a las 5:30 de la tarde. Claro, sí, no hay horario. Es al mediodía, es a la 1, a las 2, a las 3, a las 5. A las 20, no hay horario. Me quedé pensando en que vos decías que tenés un chico con una discapacidad, un nene que es un adolescente, ¿no? Sí, un adolescente. A lo mejor esa reacción que él, menos mal que no se dio cuenta, porque ¿cómo medís lo que puede pasar? No sé, gracias a Dios ya estaba de lado adentro y bueno, porque quizás a veces puede atinar a agarrarles el arma y podría haber sido una tragedia. Claro. Mi papá también. Sí, gracias a Dios está vivo.
Gracias, Carolina. Vos no estás acá por la camioneta porque ella no apareció y a lo mejor no aparezca, sino por la vida de todos ustedes. Es que es así. Tenemos miedo a salir a la calle, miedo a salir a trabajar. Nosotros somos todos ciudadanos que trabajamos. Y que vengan así, te lo arrebaten. Tenemos que agradecer que estemos vivos. ¿Por qué? Si todas las mañanas nos levantamos a trabajar, ¿por qué tenemos que agradecer eso? ¿Por qué no podemos salir a la calle? ¿Por qué mi hija no puede salir a andar en bicicleta? Por miedo a que les pase algo. Esto es una basura. Como país, no sé. Yo, no se puede decir más nada. Porque ya está todo dicho. Gracias, Julie. El futuro, eso es una frase lapidaria. No hay futuro. Bueno, sí. Lamentablemente la gente. Gracias, pero... gracias a todos. Gracias, Carolina. Sí. Y bueno, la reflexión se las dejo a ustedes. Bueno, ojalá que esto cambie y bueno, queremos seguridad. La señora intendenta, ya que está recorriendo todo el barrio haciendo su propaganda, que se acerque también a ver qué es lo que pasa con la seguridad. Mayra, gracias, Mendoza, ¿no? Mayra Mendoza. Claro, esto es San Francisco Solano. Gracias, Juli, gracias a los vecinos, ¿no? Fíjate la hora, estamos en vivo, 23:38, los vecinos con frío, todo a esta hora, a la medianoche, salen a la calle para contar sus testimonios de lo que están viviendo, de lo que sufren en la inseguridad. No es normal. No es normal que toda esa gente esté dando una nota a la medianoche con este frío, desesperados, tratando de visibilizar lo que pasa en el barrio, tratando de decirle a los políticos, che, acá estamos. Nos roban todos los días, nos matan, no pudimos vivir tranquilos. No es normal, no hay que normalizarlo que una chica de 11 años tenga que estar entrenada de cómo se tiene que bajar del auto cada vez que llega a la casa. Bueno, y no sigo porque, mirá, se salvaron, la verdad, porque la garganta no me da, pero me llena de indignación que se acostumbren los políticos a que no pasa nada con esto, a que no hay que hacer nada, que la gente proteste, total, no me importa.